Estamos con Bernardino Boragni. Están acá en el barrio La Celeste dando clases de guitarra, de bajo para los chicos del barrio. Así que bueno, contanos un poco cómo vienen funcionando las clases. Bueno, ahora en este momento llegaron justo en un momento donde damos música y fundamentalmente enseño a tocar el bajo, a cantar y bueno, la idea es incorporar también guitarra. Hay otros momentos también que está otro profe que es Cristian Ríos con Juan Raimundo que los lunes y los viernes también dan música y dan guitarra y dan otras cosas. Es decir, esta es la parte más artística, la tenemos cubierta los lunes, los martes y los viernes. Hoy llegaron justo martes, donde yo estoy, aparte soy coordinador del programa, doy las actividades de música. Y después, bueno, acá estamos contentos con los muchachos porque estamos preparando para el 17, viernes 17, que en el MUMA vamos a hacer la presentación de las actividades y vamos a cantar en vivo. Va a haber gente, así que van a haber invitados, así que invitamos a todos para que escuchen cómo sale la canción que estamos preparando, bueno, para todos los que quieran ir a escucharnos. Así que bueno, un poco esta es la idea del taller de hoy. Seguro, bueno, y vemos que los chicos se enganchan mucho con esto de la música, ¿no? Sí, vienen siempre, están acá todos los chicos, plantel estable, y está buenísimo porque, bueno, les gusta y a mí también me gusta que ellos vengan y que podamos juntos compartir este espacio y, bueno, está bueno. Bueno, y una actividad más que se suma al resto de las actividades que se desarrollan desde el programa Envión, ¿no?, para ayudar a los chicos del barrio. Exacto, sí. Además de esto, tenemos apoyo escolar de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, que tenemos cuatro profes que están activamente dando, bueno, apoyo escolar a todos aquellos chicos que necesiten del barrio, del programa Envión o del barrio, que están necesitando ayuda en la escuela. Tenemos actividades del programa de radio, que lo hacemos conjuntamente con Blas, que está Blas Carrafielo, Blas está en Juventud, y hacemos juntos Envión y Juventud. Tenemos un programa que se llama Fuera de Control, todos los jueves de 16 a 17 horas. Y después tenemos el taller de fútbol, que lo da Pepo García, que son los lunes de 1:30 a 3, y los viernes también de 1:30 a 3, y de 5:30 hasta que termina, Paz Revelo con Juan Irigoyen, tienen un taller donde se proyectan películas de cine todos los lunes, y estamos, bueno, ayer vinieron y vieron un poco cuál es la idea, y bueno, estamos muy contentos también con eso. Así que bueno, eso es en lo estructural del programa acá en sede. Después lo que hay es un seguimiento de 250 chicos que están inscriptos en el programa Envión, en donde la idea es acompañarlos a través de los tutores y de las asistentes sociales, acompañarlos en todo lo que sea proceso educativo o todo lo que sea ayuda, digamos, en cuanto a salud, si hay algún chico que tiene alguna problemática con la salud, tratar de orientarlos, guiarlos para poder resolver ese tipo de problemáticas, o los chicos que ya son un poquito más grandes, en cuestiones de trabajo. El programa se afianza en esos tres pilares fuertes, que es la salud, el trabajo y la educación. Bueno, bien, y me imagino una satisfacción. Trabajar con los chicos y ver lo que le retribuyen a uno. Sí, está bueno, es como todo, ¿viste? Es un momento que va bárbaro, mucho, todo lindo, y un momento de mucho más trabajo y mucho más esfuerzo, pero bueno, estamos en un buen año y espero cosas lindas de este año. Así que bueno. Bueno, gracias. Se dieron cuenta de que va mejor. Pero hay que... ¡Profe!